Luego existe otro concepto que es el concepto de ortogonalidad. ¿Qué era la ortogonalidad de dos funciones para un intervalo AB? Tenemos dos funciones cualesquiera, la función f sub m y f sub n, y se dice que son ortogonales cuando la integral para ese intervalo de tiempo de la multiplicación de las dos es igual a cero cuando m es distinto de n y es igual a r sub n para m igual a n. Ahí puede decir, bueno, ¿y esto exactamente para qué lo vemos ahora? ¿En qué nos influye? Pues si no influye, imaginaros que tenemos dos señales sinusoidales, por ejemplo, seno de 3 omega t por seno de 5 omega t. Son señales distintas, m distinto de n. Integral de seno de 3 omega t por seno de 5 omega t. Tengo dos señales sinusoidales con distintas frecuencias. Pues que sepamos que el valor medio de la suma de esas dos señales, en este caso, es cero. ¿Dónde aparece ese producto? En la potencia media, que es el producto de la tensión por la corriente, ¿vale? Y nos puede aparecer esos productos. Todos aquellos productos, el integral, cuyos productos tenga la función seno de n omega t y m omega t, sabemos que podemos eliminarlo porque la potencia media vale cero. Vamos a ver un ejemplo ahora a continuación. Y esto nos va a facilitar mucho las cosas a la hora de hacer los cálculos. Fijaros, este es un ejemplo gráfico donde se ven las funciones ortogonales que estamos diciendo. Imaginaros que yo tengo una tensión cuya frecuencia es omega t y tengo una corriente, sería en este caso 1, 2 y 3, cuya frecuencia es 3 omega t. La tensión sería omega t, la vemos aquí, y la corriente sería 1, 2 y 3. Tendríamos 3 omega t. Si yo multiplico instantáneamente la tensión por la corriente, que es la potencia instantánea, me daría la forma de onda que tengo aquí abajo. Esta forma de onda, que sería la forma de onda esta que tengo aquí, que es el producto de la tensión por la corriente instantánea, ¿vale? Sería esto. Si yo calculo el valor medio de dicha función, me daría por una parte un valor y por otra parte otro valor, cuya suma es cero. O sea, el valor de arriba sería el área de la parte positiva, el área de la parte positiva sería por una parte el valor rojo y por otra parte el valor azul sería el valor medio del área negativa. En realidad lo que estamos haciendo cuando calculamos la integral. Luego la integral completa, que es la suma de la parte positiva y de la parte negativa, vale cero. Estas dos funciones son ortogonales. O sea, estoy hablando de seno de n omega t y seno de 3n omega t, o seno de 3 omega t en este caso, la tensión por la corriente. Estaría claro que en este caso yo puedo decir que siempre que tenga dos señales de distinta frecuencia, el valor medio va a ser cero. Si tengo ahora, fijaros en este caso, dos señales, la tensión y la corriente arriba, que son de la misma frecuencia, pues está claro que la multiplicación de las dos me estaría dando esta potencia, ¿vale? Que como vemos además es una potencia activa, solo positiva, cuyo valor medio es un valor que es distinto de cero. En este caso concreto es la mitad, un medio de V por I, un medio, V eficaz por I eficaz, un medio de V por I. Como está el coseno de teta, vale, en este caso vale 1. Estas son dos funciones, en este caso, cuya potencia provocaría un valor distinto de cero. Esto es muy importante. Un ejemplo. Imaginaros que yo tengo una tensión general, una tensión, que está compuesta de tres señales cosenoidales. ¿Y por qué sé yo que está compuesta de tres señales cosenoidales? Bueno, porque o bien las tengo las tres, o bien porque he calculado Fourier de dicha señal. Y yo sé que tengo omega t, 3 omega t y 5 omega t. En esa señal, que es una señal periódica, que no es la señal de red, ¿eh? Es una señal deformada, ¿vale? Y eso pasa por una carga y provoca una corriente, que es la corriente que tenéis ahí en la transparencia. Bien, ¿cómo se calcularía la potencia media de esa tensión sobre esa carga que me daría esa corriente? Bueno, muy sencillo. Como hemos dicho, que el concepto de ortogonalidad, en teoría, yo tendría que ir multiplicando, pues coseno omega t por coseno omega t por coseno 5 omega t por coseno 7 omega t.
el coseno de 3 omega t por coseno de omega t por coseno de 5 omega t por coseno de 7 omega t. Y el coseno de 5 omega t por coseno de omega t, coseno de 5 omega t, coseno de 7 omega t. ¿Vale? Pero como yo sé que la multiplicación de dos cosenos de distinta frecuencia, la integral, vale 0, me tengo que quedar solamente con aquella multiplicación de la misma frecuencia. ¿Y cuáles son? Pues fijaros, son omega t con omega t. 3 omega t, nada, porque no existe ningún omega t. Y 5 omega t con 5 omega t. Tengo solamente dos términos, el término omega t y el término 5 omega t. El término omega t, pues me dará lugar a la V máxima por la I máxima, 1,2 por 0,6 partido por 2, o lo que es lo mismo, 1,2 partido por raíz de 2 por 0,6 partido por raíz de 2, por coseno de teta, que será 30 en este caso, más el otro término, que sería el de 5 omega t, que será 1/2 de V sub I por I sub M, que será 0,2 por 0,1, coseno de 45. Esto me da 0,32. O sea que 322, 320 milivatios, 320 milivatios, sería la potencia que tendría yo en esa carga, cuando aplico esa tensión y circula esa corriente. ¿Veis? Aplicando en este caso descomposición de Fourier, aplicando el concepto de ortogonalidad, rápidamente he determinado cuál es la potencia que tengo en la carga. ¿Alguna pregunta de esto? Este concepto es muy, muy interesante, muy sencillo, muy importante. Quiero que lo tengáis, lo tenéis que tener claro, ¿eh? El concepto de valor eficaz total, cuando yo tengo una señal que está compuesta de varias señales, en este caso V sub 1 más V sub 2, arriba también el desarrollo matemático, ¿verdad? Al final se puede demostrar, como aparece aquí abajo del todo, se puede demostrar que el valor eficaz de una señal es igual al sumatorio de los valores eficaces al cuadrado. ¿Os acordáis cuando calculábamos en fundamentos de electrónica una señal sinusoidal que tenía componente continua? Y decíamos, si yo tengo una señal sinusoidal, en este caso, una señal sinusoidal que tiene una componente continua, pues el valor eficaz total, valor eficaz total, era igual a raíz cuadrada de la componente continua al cuadrado, que era la OSE, más el valor eficaz, la VRMS, que es la componente alterna, al cuadrado. ¿Vale? En este caso tengo dos señales, una tensión continua y una alterna. Bueno, pues si yo tengo dos señales alternas, el valor eficaz total es la raíz cuadrada de las componentes eficaces al cuadrado de cada uno de ellos, ¿vale? Que al fin y al cabo se puede obtener como si fuera superposición. Si yo aplico superposición, lo puedo hacer también, diciendo, voy a calcular el valor eficaz de cada señal y al final me sale una suma de las dos. ¿Vale? Bien. Si os acordáis cuando habéis visto en alguna otra asignatura el tema de un sistema trifásico, como es este caso, un sistema trifásico equilibrado. Tenemos tres señales iguales y desfasadas 120 grados cada una, 2 pi tercio, 0, 120, 120 o 140. Y además se supone que son de igual módulo. Eso me daría tres corrientes, y su A, y su B y su C, desfasadas también 120 grados. Tengo las tensiones simples, A neutro, B neutro, C neutro, y las tensiones compuestas, AB, BC, CB. Bien, si la carga es lineal por el conductor, se puede calcular que es el sumatorio de todas las corrientes que circulan, van al punto medio, estaría aquí, ¿no? Si la carga fuera lineal, este sería el punto medio, y por el neutro, sería este, circula el sumatorio de todas las corrientes, y su A, y su B, y su C. Yo puedo ver abajo cómo se ha hecho el desarrollo y sale cero. Si la carga es lineal, equilibrada. ¿Qué significa equilibrada? Pues que I sub A igual a I sub B igual a I sub C. ¿Y qué significa que es lineal? Pues significa que no tengo, que las señales son sinusoidales puras. Entonces, en este caso, la corriente que circula por el neutro vale cero. De ahí que cuando yo antiguamente hacía el diseño de un sistema de conducción de una red eléctrica, al conductor neutro le daba una sección menor que la sección de cada fase. ¿Por qué? Porque por ahí solamente iba a circular
aquellas pequeñas variaciones de desequilibrio que pudiera haber en la suma de las tres fases. Y por tanto, se supone que es mucho menor dicho desequilibrio que la intensidad de fase. ¿Y eso por qué? Porque me ahorraba sección de conductor y por tanto me ahorraba, que es el tema económico. En una instalación eléctrica lo más caro es el conductor, ¿verdad? Bien, esto pasaba con cargas lineales. ¿Qué ocurre ahora cuando no tengo cargas lineales? Cuando tengo cargas deformantes que generan corrientes con componentes armónicas. Una corriente armónica es aquella que es múltiplo del fundamental. Sería, por ejemplo, 1 por fundamental F. F sub 1, pues sería 1 por F sub 1, ese es el fundamental, 2 por F sub 1, 3 por F sub 1, 4 por F sub 1, 5 por F sub 1, o sea, todas estas componentes que son distintas al fundamental serían componentes indeseadas, en este caso componente armónica, que se generan por la carga no lineal, ¿vale? Bien, ¿qué pasa entonces? Pues pasaría, en este caso, que la señal estaría deformada, ¿eh? Deformada, y ahora, no sé si lo tengo por aquí, pero... ¿O me lo he pasado? Ah, sí, está aquí pasado, efectivamente. Lo miráis vosotros. ¿Qué pasaba en este caso? ¿Qué pasa en este caso? En el caso de que tenga yo la señal con componentes armónicas. Pues si yo hago el desarrollo igual que antes, tengo que cada corriente ahora ya no es I sub M seno de omega T. Ahora corriente tiene una componente continua, que normalmente va a ser cero, lógicamente, todas las componentes continuas. Pero tiene una señal que es coseno omega t, otra señal que es sumatorio de coseno omega t y otra señal que es coseno omega t. O sea, no tengo un solo coseno por cada una de las líneas, tengo varios cosenos. Y si yo aquí en este caso hago el sumatorio, es muy fácil ver que al final se puede demostrar, cosa que quiero que hagáis, que el valor eficaz de la corriente que circula por el neutro aproximadamente es tres veces el armónico de orden 3. Tres veces el armónico de orden 3. O raíz de tres veces la intensidad bilínea. Fijaros, puede ser mayor la corriente que circula por el neutro que la corriente bilínea. Y es más, sabemos que es tres veces el armónico fundamental. Claro, esto, ¿qué pasa aquí? ¿En qué repercute esto? Pues esto repercute que si yo he hecho un diseño y le he colocado, en este caso, una sección que es menor, ¿eh? Una sección que es menor. Aquí veis lo que son los tres armónicos, ¿no? Donde se ven perfectamente las tres señales, que no son totalmente sinusoidales, y veo el neutro, con la corriente que va por el neutro, cuya frecuencia es tres veces la frecuencia de I sub A o de I sub B o de I sub C. La corriente del armónico de orden 3 puede ser grande. ¿Qué significa? Estábamos diciendo que si yo he hecho un diseño y he colocado una sección mucho menor que la sección de fase, pues tengo peligro de sobrecalentamiento y de que salga ardiendo el cable, en este caso. ¿Qué soluciones hay? Pues disminuir la componente armónica o aumentar la sección del cable. No tengo otra solución. Bien. ¿Cuál es el caso más sencillo y más genérico que a nosotros nos interesa? El caso más sencillo es que tengo una tensión senoidal, que es la tensión de red, que además sabemos que es más o menos pura, porque el reglamento electrotécnico marca que la distorsión tiene que ser menor que el X%, muy pequeña, que prácticamente tiene que ser sinusoidal. Que la frecuencia también tiene que ser muy constante y por tanto podemos asegurar que es una señal más o menos pura. Y la aplico a un circuito que es un convertidor estático u otro tipo de sistema que es una carga no lineal. Entonces, en este caso, estoy hablando del caso más genérico que a nosotros nos interesa. En este caso, la tensión, fijaros que es sinusoidal, pero la corriente es una suma de corrientes sinusoidales. ¿Por qué? Porque la corriente, como veis ahí en la forma de onda, es una corriente que está deformada con respecto de la tensión. ¿Cómo se calcularía en este caso la potencia en la carga? Si tiene componente continua, aparece un término que sube su cero por su cero. Si es una señal alterna de red y tal, no puede tener componente continua, está prohibido. V sub cero por su cero sería cero. Pero bueno, imaginaros que estoy en un rectificador, cuya a la salida es una componente continua. Pues si aparecería un término V sub cero por su cero. Y aparece un sumatorio, como hemos visto antes, de tensiones por corrientes por coseno de desplazamiento, que son la multiplicación de las mismas señales. Fijaros que en este caso concreto, en este sumatorio, ¿qué aparecería? Pues solamente aparecería un término, que es el término omega t. ¿Por qué? Porque aparecía omega t por omega t. El resto va a valer cero, porque son funciones ortogonales. Lo tenéis aquí. Fijaros que si yo desarrollo la potencia,
La potencia sería la multiplicación de V sub 1 seno por I sub 1 seno, por I sub 1 seno de 1, de 3, de 5, de 7. Claro, el primer término vale 0, no tiene componente continua la tensión. El segundo vale 0. O sea, solamente nos aparecería un término que es el término U sub 1, que sería V sub 1 por I sub 1 coseno de teta menos phi. Solo un término. ¿Por qué? Porque tengo solo un término de tensión. Así de sencillo sería. La potencia de la carga se determinaría como V sub 1 por I sub 1 coseno de desplazamiento. V sub 1 eficaz por I sub 1 eficaz. ¿Qué es V sub 1? La tensión de entrada, que corresponde con la del fundamental. ¿Qué es I sub 1? Es la intensidad del armónico fundamental que coincide en frecuencia con la tensión de entrada. Claro, fijaros en este caso que aparece el término de aquí abajo, el término de factor de potencia. Y el factor de potencia, que era la potencia activa partido por la potencia aparente, si yo sustituyo la potencia activa, que sería V sub 1 por I sub 1 coseno de teta, y la potencia aparente, que es V sub 1 por I sub RMS, V sub 1 y V sub 1 se me va. ¿Por qué V sub 1 RMS? Porque solo tengo una tensión de entrada. V sub 1 y V sub 1 se me va y me queda I, en este caso, I sub 1, la intensidad del fundamental eficaz, partido por la intensidad eficaz total por coseno de desplazamiento de 1. Fijaros que ahora, antes solamente me aparecía un término, el factor de potencia, que era coseno de teta. Y ahora me aparece un término donde aparece la intensidad del fundamental y la intensidad total. Teniendo en cuenta que la intensidad total es, como vemos aquí abajo, el sumatorio de todas las intensidades al cuadrado. ¿Cómo sabemos si en este, bueno, este término que aparece aquí, coseno de teta sub 1, es factor de desplazamiento? O sea, fijaros, en el caso de cargas lineales, el factor de potencia coincide con coseno de phi, que es el factor de desplazamiento. En el caso de cargas no lineales, el factor de potencia es distinto al factor de desplazamiento. ¿De acuerdo? Es como sabemos, en un aparato que estamos midiendo, nos da el coseno de phi, que sería el factor de desplazamiento, y nos da también el factor de potencia. Si no son iguales, nos está indicando que tenemos componentes armónicas indeseadas en el sistema que se han generado. Os veo muy callados. O estáis entrando de todo o no estáis entrando de nada. Entonces, o sea que ya te mosqueas. No sabes si os estáis enterando o no estáis enterando. Bueno, aquí tenéis conjuntos de fórmulas también que aparece. Fijaros que aquí, mucho cuidado con este elemento que aparece también en RASI, que es el F sub D, que es el factor de distorsión. Y lo podemos confundir con el factor de desplazamiento, que era el coseno de teta. Cuidado con ese valor, ¿eh? El factor de distorsión. Entonces, en este caso, el factor de distorsión, el factor de potencia igual al factor de distorsión por coseno de teta. Cuidado con ya antes llamado factor de desplazamiento a coseno de teta. Digo para que no lo confundáis con ese término factor de distorsión. Ahora, el factor de distorsión nos indica. Es al fin y al cabo una relación entre el fundamental partido por la intensidad eficaz total. Cuanto más se aleje de la unidad, ¿qué significa? Cuanto más pequeñito sea, pues que más se aleja de una señal sinusoidal pura. Factor de forma y factor de pico también que lo tenéis abajo. Esta fórmula que aparece aquí abajo también es una fórmula que tenéis que tener cuidado porque solamente la podemos aplicar. El DAT es la distorsión armónica total, que es esta definición. ¿Qué es la distorsión armónica? La distorsión armónica se define como el sumatorio de todas las componentes armónicas al cuadrado, ¿vale? Menos el fundamental, que es por ejemplo, la 2, la 3, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, todo al cuadrado, partido por la intensidad del fundamental al cuadrado. O lo que es lo mismo, en el numerador sería como la I sub n, que sería el sumatorio de todas las componentes alternas al cuadrado menos el fundamental. Es como si yo restara la total y su RMS menos la del fundamental. También se puede obtener esta fórmula. Esta fórmula es la que me da la distorsión armónica total, THD o DAT, que puede ser THD en tensión o THD en corriente. Distorsión armónica en tensión o distorsión armónica en corriente. Otra que me interesa normalmente es la distorsión armónica en corriente en el estrés de potencia. Esta fórmula que abajo hemos dicho, que es la fórmula esta de 1 partido
por 1 más THD al cuadrado se utiliza cuando no tenemos componente continuo. Mucho cuidado con eso, porque hay problemas obtenidos del RASI, que estamos calculando un rectificador que tiene componente continuo y no nos coincide. Esa fórmula sería cuando no tenemos componente continuo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenéis dos vídeos muy interesantes, muy sencillitos, de una compañera china que tiene unos vídeos muy, muy atractivos sobre electrónica de potencia. Tiene muchos tipos de vídeos. En concreto habla uno de lo que es la componente armónica de la señal y abajo del valor medio, como hemos definido nosotros. Un ejemplo completo sería, yo aplico una tensión sinusoidal, 100 coseno de 377T, el 377 sería omega T, ¿no? 2 pi por la frecuencia. 2 pi por la frecuencia, que es el omega, no sería 2 pi por 50 por 60 por la frecuencia que sea. Se aplica una carga que es no lineal y da lugar a una corriente sinusoidal, compleja, periódica. Y la descomponen por Fourier y nos da este valor que tenemos aquí, ¿vale? Nos dice que determinemos la potencia que se absorbe en la carga, conociendo la tensión y la corriente, el factor de potencia, el factor de distorsión y la distorsión armónica total. Muy sencillo, lo único que tengo que hacer es aplicar fórmula. El primer caso, hemos dicho que la multiplicación para la potencia activa solamente aparecería el coseno de 377T. En este caso es este que tenemos aquí, 377T, este término y este término, porque los demás términos, la multiplicación y la integral sería 0. Por eso no aparece el término 100, el término 100 y el término 15, ¿vale? Coseno de 30, el resto es 0. 650 vatios sería el valor que tenemos aquí en este caso. Valor eficaz sería la tensión máxima, que serían 100 partido por raíz de 2, y la intensidad eficaz total, que es la sumatoria de todas las componentes, 8 al cuadrado, más 15 partido por raíz de 2 al cuadrado, más 6 partido por raíz de 2 al cuadrado, más 2 partido por raíz de 2 al cuadrado, el sumatorio de todas las componentes al cuadrado. Y el factor de potencia era la potencia activa partido por la potencia aparente. La potencia activa la hemos calculado, que son 650, y la potencia aparente, la multiplicación de la tensión por la corriente total. Que la hemos calculado por el total, que son 14. Son 0,66. Es un factor de potencia bajo. ¿De acuerdo? Está indicando que tenemos componentes armónicas, efectivamente. Tenemos un armónico de orden 2 y un armónico de orden 3. Seguramente esto viene de un rectificador, porque además tenemos componente continuo. Bueno, aquí tenéis lo que sería el factor de potencia. Lo podéis haber calculado también aplicando la fórmula, que era la intensidad fundamental por coseno de teta partido por la intensidad total. También lo podéis calcular igual. Y podría haber salido directamente 0,66, igual que hemos hecho el calculante. El factor de distorsión, hemos dicho que era el valor de la componente fundamental eficaz partido por la total, son 0,76, que nos indica la cantidad de armónicos que tenemos, y la THD o DAT, que es la distorsión armónico total, se puede calcular como la raíz de la I sub H al cuadrado, que era la intensidad total menos la del fundamental, partido por la del fundamental. Calcularemos en este caso la distorsión armónica, que vemos que es muy elevada, pues sería 0,86 o 86%, que eso es una distorsión armónica elevada, por supuesto. Bien, cuando yo estoy en PSPy, en este caso, y hago la simulación del sistema, ¿vale? Pues me daría, en este caso, la componente continua, aquí en el 3, me daría también los 9 primeros armónicos por defecto, la frecuencia, la componente de Fourier, que sería C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5. La componente normalizada, que sería C sub 1 partido por C sub 1, C sub 1 partido por C sub 2, C sub 1 partido por C sub 3, de la forma que si yo sumo todas estas componentes normalizadas al cuadrado, obtengo el THD, que lo tenéis aquí abajo, que es la distorsión armónica total. La sumo y divido por el fundamental, ¿verdad? La fase y la fase normalizada, que es 0, phi sub 1 menos phi sub 1, phi sub 1 menos phi sub 2, phi sub 1 menos phi sub 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí tenéis un ejemplo completo hecho de un desarrollo de Fourier obtenido por PSPy, como veremos luego el próximo día en la práctica, de los 9 primeros armónicos, donde se ha obtenido la intensidad en continua, que me la da directamente aquí arriba, en 2,36, el valor eficaz del fundamental, que sería 3,47 partido por raíz de 2, aquí 3,47 sería el fundamental, partido por raíz de 2, 2,4 el valor eficaz, el THD, que sería 33,82. O bien lo podría haber calculado como el sumatorio de todas estas componentes al cuadrado, partido, raíz cuadrada de todas las componentes al cuadrado, partido por la fundamental al cuadrado. También lo podría haber calculado y comprobar
que sale 33,82. También podemos ver la I sub H. ¿Qué es la I sub H? La I sub H es el valor eficaz de todas las componentes alternas, sin incluir el fundamental, lógicamente. Se puede calcular como I sub 1 por THD. El valor eficaz total, que es la sumatoria de todas las componentes, incluida la componente continua, el factor de desplazamiento, que es el coseno de phi sub 1 en este caso, phi sub 1 estaría aquí, de valor, tenemos 32,68, y el factor de potencia, que es I sub 1 partido por I sub S por coseno de teta. Esto lo tenéis que saber como el padre nuestro. Obtener los valores fundamentales de valor eficaz de la tensión, de la corriente, la sumatoria, el THD, el factor de potencia a partir del desarrollo de Fourier, lo tenéis que saber muy bien, obtener perfectamente a partir de dicho desarrollo. Si tuviéramos un aparato de medida, como en este caso, para medir las componentes armónicas, pues podríamos ver las tensiones en las corrientes y nos daría directamente la FFT también, como vemos aquí abajo. Cada descomposición de Fourier nos daría el valor THD, como veis, la componente armónica total, la componente armónica de cada uno de los armónicos. Podríamos ir viendo qué armónicos tenemos, cuáles son los valores eficaces de cada armónico, el THD, etcétera, que son aparatos que utilizan. En este caso, fijaros, me daría por una parte la potencia activa, potencia aparente, la potencia reactiva, con predominancia inductiva e inductancia en este caso, voltiamperios reactivos para la potencia reactiva, voltiamperios para la potencia aparente. Y aquí a la derecha, arriba, tenéis el factor de potencia y el factor de desplazamiento, que prácticamente son casi iguales. En este caso, casi no tenemos distorsión. Y la frecuencia del fundamental. Y luego, en otra pantalla, podríamos tener la descomposición de Fourier de las componentes armónicas, de toda la señal. En este caso, fijaros que aparecería el THD total, la intensidad eficaz total, en este caso estoy marcando el primero, que es el fundamental, que es 50 Hz, que me daría 1,47. Fijaros que 1,47 es menor que 1,64. ¿Por qué? Porque 1,47 es el valor eficaz de la fundamental y 1,64 sería el valor eficaz total, que es la raíz cuadrada de todas las componentes eficaces al cuadrado, como está por aquí. ¿Vale? Bien, con esto terminamos.